quiere ser una reina. Quiere lucir una figura perfecta. Quiere ser nuestra próxima belleza My Cosmetic Surgery. El primer paso es enviarnos tu número para una evaluación completamente gratis con el doctor de tu preferencia. ¿Qué estás esperando? Tu reinado comienza ya. Conviértete en una chica Made in My Cosmetic Surgery. Familia hermosa, bienvenidos a esta segunda etapa de casting. Yo estoy súper emocionada porque hoy llegan tres participantes que ustedes han visto pasar por aquí, pero hoy nos van a regalar los personajes que los van a acompañar durante el resto de toda la competencia. Ellos son Alain Carmona, Rosemary y Roberto. Todo lo que va a ocurrir aquí es sorpresa para todos, así que yo les aconsejo que no se muevan de su asiento porque esto empezó ya. Ven para acá conmigo, Alain. Bueno, hola, Alain, no, perdóname. Buenas tardes. Mira, perdona la demora. Es que estaba atendiendo otro paciente. ¿Tú eres la muchacha que va a hacerse la evaluación en la tarde de hoy? ¿Quién? ¿Yo? Sí. Ay, doctor, no sabía. ¿Seguro? Me habían dicho que estaba una muchacha esperándome a mí aquí para una evaluación. Mira, bueno, que es gratis. Bueno, me acabo de enterar que me iban a evaluar para algo, pero bueno, nada. ¿Aquí estoy disponible? No, claro que sí. Me dijeron que usted tenía interés en operarse, pasar por la maquinita. ¿Por la maquinita? Bueno, ya yo pasé por la maquinita. ¿Oh, sí? ¿Cuál es su nombre, doctor? Mucho gusto, Fabián. Bueno, déjeme decirle que ayer sí pasó una muchacha por aquí que se operó con Fabián. Sí. Ella se llama Joya. ¿Qué trabajito es? Sí. Complicado. Bueno, es que ella es una persona muy... muy dinámica, quedó bien, yo creo que quedó bastante bien. Sí, cómo no, ella estaba de lo más activa y se acababa de operar prácticamente. Así mismo, eso me estuvieron diciendo, que estuvo portándose mal aquí, estuvo haciendo cositas indebidas, pero bueno. Por lo menos le puedo decir que está teniendo una buena recuperación. me imagino, porque si estuvo aquí ayer, no, me habían dicho, te están esperando porque quieren hacerse una evaluación, pero no sabía que eras tú, Heidi, así que bueno. Encantada, doctor. El placer es todo mío. Bueno, doctor, ¿qué tiene este personaje que lo va a acompañar a usted durante el resto de la competencia? ¿Qué usted quiere mostrar con esto? ¿Qué mensaje quiere dar? Es bien importante para las personas que nos están mirando, porque yo no sé si usted sabe, pero doctor Fabián, usted va a seguir en la competencia hasta el final. Sí. Esto me tomó por sorpresa, la verdad. Yo no pensaba enfrentarme a esto así, de esta manera, pero me dijeron, doctor, ¿usted le interesaría participar en un casting que hay por un programa que se llama Cántalo TV? Y ahí usted llega y expone lo que usted hace, y yo dije, pues sí, voy a hacerlo. Entonces este personaje es nuevo. Lo que más me gusta de este personaje es que es nuevo, porque no creo que se haya hecho nunca. Y entonces, no se ha hecho nunca, y el doctor Fabián es famoso en todos los sentidos, así que yo espero... Doctor Fabián, si me está viendo por ahí, no lo tome a mal, en el mejor sentido de la palabra. Su trabajo es increíble. Así que nada, es nuevo, es un personaje fresco. Tenía otro personaje, pero preferí como dejarlo ahí para otra oportunidad. Claro. No creo que este lo haya hecho nadie nunca. Yo creo que tampoco. Me voy a buscar unos cuantos líos por ahí, pero... ¿No? ¿De qué te puedo decir? Mira el esteto viejito que me tuve que comprar. Porque la última muchachita que operé me ha quitado todo. Carro, todo. Perdí el Maserati, perdí el bote, lo he perdido todo. Pero estoy feliz, enamorado. Enamorado, ¿qué te puedo decir? Eso es lo más importante, sí, que todo sea por amor. Por amor. Por amor estoy aquí. Exactamente, por amor está aquí. Bueno, doctor, y si usted está aquí, permiso, tiene que estar dispuesto, claro que sí, usted tiene que estar dispuesto a pasar todos los retos. Me han dicho que ha sido bien, bien estricta con la competencia aquí, con los demás concursantes. No todo pero... lo que yo quisiera, pero bueno. Bueno, yo lo voy a intentar, la verdad lo voy a intentar, voy a hacer lo mejor. Recuerda que lo mío es la medicina, lo mío es ponerlas bonitas a ustedes. Y algunos que otro caballero también, lo que son menos los hombres que van a mi consulta, son sí, más las mujeres. Yo le tengo un paciente por ahí. ¿Oh, sí? ¿Será uno rubio que había por ahí afuera? Pero... yo después le voy a hablar de ese caso. No, hacemos sin paz. Es un caso bien especial. Sí, yo me di cuenta que la maquinita va a tener que reforzarlo un poco porque está como pesadito. No, pero
todo se puede. Claro que sí, claro que sí. Doctor, ¿alguna vez usted le ha tocado trabajar en otro país fuera de Estados Unidos? Por ejemplo, en Argentina. Che. no precisamente me ha tocado trabajar en esos países porque practico la medicina aquí en los Estados Unidos, pero me han tocado pacientes que sí han venido de Argentina a operarse con nosotros en la clínica, porque déjame decirte, somos los mejores y tenemos unos precios increíbles. Yo lo sé. Y sí. Como el gusto es la número uno de toda la gente. Exacto, 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 exacto. Y si usted que está viendo esta competencia en la tarde de hoy quiere operarse, o tiene alguien en la casa que quiere operarse, usted dice que doctor Fabián, yo que estoy aquí, le voy a dar un numerito, usted va y hay promoción, le vamos a hacer un descuento. Yo personalmente, ay, ¿cómo mi que madre, ay mi madre. Vaya para allá que lo voy a estar esperando, vaya para allá. Ay, mi madre, cuando yo les digo que esto promete hoy. Mire, doctor, yo quiero pedirle a usted que me diga una frase que represente algo para usted y que me la reproduzca como si fuese un argentino. ¿Usted cree que puede hacerlo? Me la vas a poner dura y difícil, porque te voy a explicar por qué. Hay una frase que para mí significa muchísimo. Uh-huh. De hecho, la tengo tatuada aquí en el brazo y es una frase para mi niña, para mi hija. Y llevar esa frase al idioma argentino. Pero tengo que ser sincero, me dijiste que una frase que signifique algo para mí y creo que esa frase, si dijera otra frase ahora sería engañarme a mí mismo. Y ya te digo, la tengo aquí tatuada. Bueno, y es para mi hija y es de mi libro favorito, El Principito. Solo se ve bien con el corazón. Lo invisible, lo esencial es invisible a los ojos. Solo se ve bien con el corazón, lo esencial es invisible a los ojos. Así es. ¿Cómo lo dijera un argentino, por ejemplo? Che, solo se ve bien con el corazón, lo esencial es invisible a los ojos. Está bien. ¿Y si se la pidiera en colombiano? En colombiano. Oh, ahí sí. Porque usted tiene que estar consciente de que aquí puede ocurrir de todo. Sí. Y lo que estamos buscando tiene que ser una persona bien completa, que tenga que pasar por diferentes etapas, por diferentes retos. Claro que sí. Dale pues, mamacita, solo se ve bien con el corazón, lo esencial es invisible a los ojos. ¡Ah! Y si se la pidiera un acento neutro, como todo un galán de telenovelas. ¿Sabes, Heidi? Te voy a decir algo. Lo esencial solo se ve bien con el corazón, porque lo esencial es invisible a los ojos. Muy bien, muy bien. Y si esa misma frase usted la tuviese que pasar por diferentes estados de ánimo. Oh, eso creo que nos ha pasado a todos. No siempre podemos tener el mismo estado de ánimo, definitivamente. Exactamente. Concuerdo contigo. Y si yo le dijera a usted que me lo dijera con una alegría tremenda. ¡Pero me estás apretando, hey! ¡Me estás apretando, pero estoy contento! Porque, mira, te digo algo. Solo se ve bien con el corazón, Heidi. Lo esencial es invisible a los ojos. Y con un desánimo total. No, lo siento. No puedo. ¿Cómo que no puede? Es verdad que no puedo. Esa frase me marca demasiado como para decirla así, de esa manera. Es que aunque quiera, me cuesta trabajo, Heidi. Solo se ve bien con el corazón, realmente. Lo esencial es invisible a los ojos. No por gusto, yo te tengo en la clínica. Doctor, usted es una persona bien arriba. Sí, me gusta estar alegre. Pero si cuando yo le no dijera... estoy en el carro, estoy en el bote. Ya ves. Y si yo le dijera a usted que me haga esa frase en un estado de locura total, de frenesí. ¡Mi amiga, cómo tú estás! ¡Hey, te lo dije que lo íbamos a lograr! ¡Te lo dije! ¡Mira! ¡Solo se ve bien con el corazón, Heidi! ¡Lo esencial es invisible a los ojos! Muy bien, doctor Fabián, muy bien. Muy no, bien. Solo practico la medicina, ya veo que hasta teatro también puedo. Sí, yo me he quedado impactada, no sabía que tenía tanta calidad. No, es que mi pareja actual le gusta esto de las redes sociales y eso. ¿Ah, sí? Y me está dando sus clasecitas. Por alguna parte tenía que sacarle la cirugía porque no me la pagó, fue gratis. Entonces le estoy cobrando con clases de actuación. Ay, señores, las cosas que me ocurren a mí. Bueno, nada, doctor, yo quisiera que usted... ¿Tiene alguna película favorita o algo así
en la que a usted como doctor le gustaría interpretar? Mira, no es una película, es de una serie. ¿Una serie? Es una serie y aunque soy una persona así como que dinámica, alegre, me gusta ver series, películas, para que la redundancia, donde el protagonista sea alguien de carácter, de personalidad. Y ese pequeño fragmento de esa serie me marcó. Quizás no sea la más bonita ni la más indicada, pero me marcó. Me marcó y uno dirá, bueno, ¿y por qué te marcó? Bueno, yo tengo mi motivo. Ok. ¿Qué serie es? Es la serie de La Vida de Pablo Escobar. Sí, está interesante. Se las recomiendo. Cuando no estoy en la clínica operando, tengo poquito tiempo para la serie, porque créeme que lo que ha pasado este mes por la clínica ha sido mucho. Sí, las consultas están repletas, yo lo considero. Recuerde, si usted pone este videito, se lo lleva a la muchachita de la recepción y le dice que yo, Fabián, las mandó para ahí, hay descuento. ¿Hay descuento? Ay, mi madre. Es más, antes que se acabe el año, yo opero Miami completo. Bueno, me hace un pedacito de la serie, una escenita. Trataré, vamos a ver cómo sale. Vamos a ver cómo sale. Déjame permiso aquí, bajarle aquí. Sí, sí, doctor, porque a usted lo están llamando mucho. Sí, ya veo que me estaba. Esto no para, la maquinita no para. Usted sabe que estamos en vivo. La maquinita no para. Usted tiene que tomar una decisión hoy. Fíjese bien. Si usted no me acepta a mí, $100,000 mensuales para todos los propósitos del cartel, yo le mato a su mamá, le mato al papá, le mato a la esposa y le digo más, le mato hasta a la abuelita. Y si la abuelita está muerta, se la desentierro y se la vuelvo a matar. ¿Que quién soy yo? Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria, el jefe del cartel de Medellín. Agresivo el doctor. Sí, es que. Pero bueno, nada. A eso venimos. No. A hacer todo lo que no hacemos. Exactamente. En la vida real. Exactamente. Divino todo. Yo me voy, o sea, estoy muy contenta, muy satisfecha. Vamos a ver si al público le gustó, porque esto no lo decido yo, doctor. Yo sé. Así que yo quisiera que usted se despidiera de todas las personas que lo están mirando, para que sigan votando por usted, para que usted se quede en nuestro programa. Ya hay un link por el cual pueden votar. ¿Cómo lo tiene que decir, entonces, para ponerlo al lado del link de la clínica? Ahí está. Producción Afro le va a dar el link para que las personas que quieran voten por usted. Perfecto. Despídase del público. Bueno, nada. Por favor. Mi gente. Yo quiero quedarme aquí. Quiero quedarme aquí con esta bella dama que está a mi lado, Heidi González, que como ustedes ven, la maquinita mía hace magia. Esa maquinita hace magia. Y todo el que vote por mí, y digan que es trampa, no sé, hay descuento en la maquinita. Usted ponga ahí voto por el doctor Fabián y hay descuento en la maquinita. Pase por ahí. Nada, me encantaría seguir aquí con ustedes y espero de verdad que voten por mí. Y nada, bendiciones para todos. Gracias a usted, de verdad. El placer ha sido un todo mío. Nos vemos pronto por allá por la maquinita de nuevo. Encantado, cuando quiera. Y llévame a... Sí, me lo lleva. Ahora, después, no se vaya, doctor, que después ya lo voy a explicar. ¿Ah? Sí, no. Que no se vaya. Bueno. Que después quiero hablar con usted. Después nos vemos. Y nosotros nos vamos a un comercial. Seguimos con... Mi nombre es Alain Carmona Díaz, tengo 34 años de edad y soy cubano. Vivo aquí en los Estados Unidos hace aproximadamente 7 años. Tuve el honor en Cuba de licenciarme en enfermería. Aquí vamos. Dice, aquí Mr. Baby representando al hijo cubano. Aquí Mr. Heidi aguantando y dando palos. Sí, hey, esto es para mi gente caballero. Dice, estamos aquí en Cántalo TV con Heidi Armando. Míralo. Thank you.
Compartir los momentos felices, compartir la alegría, es de buenas amigas. Son estos los instantes y las memorias que en My Cosmetic Surgery regalamos a diario. Cumplimos los sueños de amigas. Estas pacientes reales, con resultados reales. Un regalo que te quedará para toda la vida. Si tenemos los mejores precios, los mejores doctores y una seguridad impecable, entonces, ¿por qué no compartir eso con las personas que quieres? 305-264-9636. Apúrate y llama. 305-264-9636. Hola, mi nombre es Rosemary Díaz, tengo 25 años y soy cubana. Antes de llegar a este país, viví 3 años en Uruguay. Actualmente vivo en Lehigh, Acres, a 2 horas de aquí. No se me da nada que tenga que ver con cantar, pero ya vamos. Miren esta voz, ustedes ya pueden ir escuchando para cantar nada. De una manera muy sana, yo vengo para ganar. Y una vez más me atreví porque este es mi gran sueño. Espero contar con todo su apoyo porque tengo mucho que demostrar. Besitos a todos. Esto se va a poner, señores. Bueno, ya ustedes vieron quién acaba de llegar. Rosemary, o ella se me parece, pero yo creo que no es. Buena, Heidi. Hola. Buena. Buena. ¿Estás brava? De verdad que tú tienes cara. No, no, yo te digo a ti que de verdad que lo tuyo es lo último. ¿Qué pasó? No. Yo te conozco. Mira. Y te voy a decir algo. Yo primeramente quiero que todos ustedes sepan aquí de que yo vine aquí porque tú me llamaste. Dilo. Tú me llamaste porque yo no iba a venir. Porque de verdad que lo que tú me hiciste ayer no tiene nombre. Que yo te... Ay, me voy a... Porque tu tía, la de la Caridad Díaz Gil de Real, jamás queda mal. Tu tiana. Tuti, mami. Tuti. Ah, porque no te acuerdas. Ay, perdóname. Es que son tantas personas, pero... ¿Me puedes recordar un poco? Porque la verdad es que me ha sacado de todo esto. Yo no sé quién tú eres. Tú mejor que nadie sabes, chica, que yo aquí no tengo papeles. Ajá. Me conseguiste trabajo. Mami, tú tienes demencia, tú tienes que verte eso de operación. Me conseguiste trabajo. ¿Ah, sí? Sí, ¿se te olvidó? Se me olvidó. ¡Cherry! Los espaguetis están haciendo daño. Yo no sé. Te conseguí trabajo, pero ¿me recuerdas de qué? Me conseguiste trabajo. Pero entonces me dijiste que ibas a ir conmigo y jamás llegaste. Tú no sabes la noche que yo tuve ayer. ¿Verdad? Con 3 clientes, nada más y nada menos. Un argentino, un colombiano y un mexicano. ¿Ah, sí? Sí. Dime algo. Yo tengo un dolor en este cuerpo, mami. De tanto subir, bajar, yo no te puedo explicar. Ay, pero mi madre, pero... Pero no sabes qué. Estás confundida, de verdad. Yo no sé cómo yo... Tú tienes que verte esa. A ti te operaron y te cambiaron el cerebro también. Pero, hija, pero de verdad es que no me acuerdo. ¿Tú no te acuerdas? Tiene que haber sido alguien que se parece a mí, pero no, realmente... tú me diste el número de la persona que me iba a dar el trabajo. Yo fui. Uh-huh. Mira, lo que pasa es que tú no quieres decir. Di la verdad, píllate fuerte. ¿De dónde tú lo sacas? Tú me vas a decir que dos comerciales ahí que tú le das a Michael May. No, mami. Es de tanto echar el cuerpo para adelante, como lo he hecho yo. Pero de tanto limpiar piso, mami. Tú no sabes la cantidad de cepillo que tuve que dar ayer. Sí, ¿dónde? Ah, ¿eh? ¿Dónde? En la casa de esos 3 clientes, mami. Ay, mi madre. Es más, mira, te voy a decir. A ver, Tuti, espérate un segundito, Tuti. Vamos a empezar por el principio. A ver, mira, yo creo que tú estás equivocada, pero bueno, igual, no pasa nada. Si tú dices que yo te di el teléfono y estás no, trabajando... No, pero no solo el teléfono. Pero mira, te voy a decir algo. A mí se me olvida todo cuando yo me toco aquí. ¿Sí? ¿Tú quieres tocar? ¿Tú quieres que lo demuestre? No, mejor no. ¿Tú quieres? No, yo te voy a mostrar. Mira,
Dime algo, pero mami. Te va de lo más dime bien. Dime algo. Después de todo, eso fue bueno de que tú no hayas ido, mami. Eso fue bueno. Viste, como yo me relajo, pero además te digo más. Tuti, pero espérate, espérate un segundo, tú sabes que... No, porque es que se te ha olvidado todo, entonces te vas a olvidar de que me dijiste de que yo iba a tu casa. Tú me dijiste que me ibas a recibir en tu casa, gratuitamente, no, porque ahora te mostré esto y ahora me quieres cobrar la renta y no. Chirri, ve aguantando ahí el espagueti que para allá voy. Mira, Tuti, déjame explicarte algo, corazón. Yo no sé si tú sabes que estás en un casting para hacer un programa de televisión. Ok. Claro, para superar, sí, porque yo no puedo seguir como ahí es mami. ¿Tú sabes lo que me dijo? Es también la gentil. ¿Qué te dijo? Así te voy a decir comedia. A ver. Che, ¿qué haces? ¿Te animas a limpiarme el cuarto? ¿Vos me estás viendo toda la mugre que hay? Ahí fue la Tuti a limpiar el cuarto. Pero ahí no quedó la cosa. Vino el colombiano. Ajá. Y así mismo me dijo. ¿Qué te dijo? Que iba pues mamacita. ¿Vos me puedes limpiar el cuarto ahí que está todo esto o nada? Pero vino el mexicano, que a mí me parece que trabaja en Telemundo. ¿Ah, sí? Sí, se puso así como que... Buenas tardes y bien. Uh-huh. ¿Me puedes limpiar el cuarto ahí? Es que hay mucha suciedad. Bueno, me puse serio y todo, fui en 2 minutos se lo hice. Después de todo fueron generosos, mira. Pero ya tú veo, sabes, ya eso veo. Va para Cuba, porque allá está... Conchita la arrebata a mi madre, que desde que se enteró de que ya había cobrado, que si la remesa. Dime algo. Ay, mi madre, Tuti, tremenda historia la tuya. Yo quiero que tú me digas por qué tú has llegado aquí, entonces. ¿Qué quieres mostrar? ¿Qué... Señores. A ver. Que en lo que tú vayas a trabajar, mientras te dé esto, que es lo que hace falta aquí en cualquier lado, todo está bien. Ya. ¿Y estás dispuesta a qué? Hazlo todo aquí, mi vida, claro. Yo creo que yo y tú aquí, tremendo dúo, dime algo. Pero vamos a decir la verdad. A ver. Dime que te cambiaron el cerebro, porque es que yo no entiendo cómo a ti ayer me mandaste, me conseguiste los clientes, todo muy lindo, y ahora ya dice que no sabes de nada. Yo te digo a ti que la gente cuando llega aquí se toman la Coca-Cola de los míos. No, lo que pasa es que yo, mira, veo a muchas personas diariamente, igual... Es que eres famosa. Bueno, pero para tu casa hoy, ¿sabes? Porque yo aquí no tengo más familia. Ni tanto, hija. Yo no soy famosa de nada. Eres famosa. Ni tanto, mami, ni tanto. ¿Cómo te conoces? Yo, sinceramente, pensé que te estaba ayudando a lo mejor en un momento determinado. Claro. Y te di el no, a la ayuda me la vas a dar ahora cuando me recibas en tu casa, gratis. Ay, no hay problema. Lo que pasa es que tienes que pensar que no puede ser por mucho tiempo porque yo también tengo mis planes y mis cosas. Pero si te tengo que ayudar, mami, si ahora dentro de poco seguro te compras la casa. Dime que no te la vas a comprar. Te rentaste, te operaste. Dime, ¿qué más? La casa viene ahorita propia y todo. Dime algo. ¿De un cuartico ahí tú me pones? Tú dime acá, déjame hacerte una pregunta. Si yo te digo que cierres los ojos ahora mismo, ahí, ciérralos. Y que me digas todo lo que hay dentro de esta habitación, por favor. Una chica ahí que con un chupachupa en la mano. ¿Nada más? Y una pelinera ahí que dice que no se los vea nada. ¿Y qué más? En los abribendo. De vez en cuando se volvían las cosas. ¿Qué sé yo? Cámara y cosas. Tú no me dijiste que estamos en un casting. Hay cámara. Ya. ¿Cuántas cámaras? Una, dos, tres. ¿Tres? Ah. Ya. Ok. Ya voy a abrir los ojos. Ábrelo, ábrelo. A ver, Tuti, a mí me gustaría mucho que tú me dijeras una frase o algo. Ok. Yo voy a decir la misma. La misma. La que yo empecé. Tuti de la Caridad Díaz Gil de Real, la que jamás queda mal. Dime algo. Bueno, Tuti de la Caridad, y si yo te dijera que me dijeras eso mismo con mucha alegría, con mucha euforia, que se la transmitieras a todo el público que te está mirando ahora. Yo soy Tuti de la Caridad y Hilde Real, la que jamás queda mal. Dime. Oh, bueno. Y si te lo pidiera toda loca. Yo soy Tuti de la Caridad y Hilde Real, la que jamás queda mal. ¿Y si te la pidiera toda desanimada, triste? Espérate, ¿por qué? Ya empezó.
difícil, te cuesta trabajo porque con la euforia que tú tienes, me imagino que debe ser muy difícil ponerse triste y desanimado. Yo soy Tudy, de la caridad, de Agente Real, alguien jamás queda mal. ¿Ya? Perfecto, está bien. Tudy, ¿y te gusta alguna película? ¿Alguna película? ¡Re loca! ¿Qué cosa? No te la conoces, Argentina. ¿Cómo se llama? Re loca. Re loca. No. Búscala. ¿Tiene que ver contigo? Coño, vale. Si te lo estoy diciendo. Oh, María. Bueno, me gustaría que me hicieras una escenita de la película, un pedacito que te haya marcado, algo que te haya gustado de la película. Ok. ¿Cómo va a ser? ¿Necesitas ayuda? Sí, porque es como una parte que es de otra persona y yo. Deja ver, yo voy a contar con alguno de los, con cualquiera de los pacientes. Alain estará por ahí, ya sabrá. Ok. Ya se habrá ido el doctor Fabián. El doctor Fabián, que no se me vaya. Alain, ¿puedes ayudar a la muchacha? Por favor. Porque tu mamá decía que yo no era la indicada. O sea, no me quería para ti. Pero si mi mamá te adoraba. ¿Qué me va a querer esa vieja chusma? Si decía que era una puta drogadicta porque yo estudiaba arte, Pablo. ¿De dónde tú sacaste eso? Me lo dijo en mi cara. Y cuando te lo fui a decir, te pusiste de su lado. ¿Y sabes qué? La odio, familia de mierda la tuya. Menos la viejita. ¿Cómo se llamaba? Olga. ¿Olga? Sí. Esa, la única que cada vez que me veía me decía, ¡qué linda que estás, Tuti! Todo lo contrario a tu vieja de mierda. Menos mal que se murió. Si no, seguirías viviendo con ella. ¡Estúpido, imbécil! Oye, estate tranquila, tú te volviste loca. Es que no soporto verte así. Se muere tu madre y te buscas una igual. Una castradora que te reprime, que te pasea de arriba para abajo y te tiene, te manipula. Y encima te gusta tanto que te vas a casar con ella. ¡Estúpido! Qué fuerte. Ah, bueno. Búsquenla, está lindísima esta película, de verdad. Sí. Muy linda. Te comento. Coméntame. Bueno, ella se cansó de que todo el mundo la tratara mal. Ella parqueaba y la trataban mal. Ella trabajaba y la trataban mal. Dejó el trabajo, dejó el marido, dejó a todo el mundo, mamá. Y fue y mandó para el carajo a todo el mundo. Ay, y eso bien. Es una escena. Qué bien. Está bien, mi amor. Muchísimas gracias, Tuti, de verdad. Si tú quieres, después nos vemos allá afuera. Yo quiero No, contigo. Después no, mami. Yo me voy a quedar ahí esperándote porque acuérdate que voy contigo si hoy no tengo más nada. Ya tú trajiste todos tus bultos. Todo, mami, todo. Ay, Dios mío, las cosas que me pasan a mí. Para allá voy. Bueno, no hay problema, mi amor. Ya vemos cómo resolvemos, ¿viste? Okay, igual te puede servir un hotel. Yo te puedo pagar el hotel. No. Porque es que en mi casa... Es que yo quiero comer los espaguetis de chirri, ya lo bueno, dije. Bueno, no hay problema. Yo te invito a comer y luego te llevo un hotel y te quedas allá porque en mi casa realmente yo vivo con esposo. Mira, pero si en un mes tú te vas a comprar la casa, no me quieres en la casa, ¿ok? Esto no es como en Cuba, que te quitan las casas cuando uno va a vivir. No, aquí la casa va a ser tuya, dentro de poco tú te la vas a comprar. Sí, pero es que ya yo no estoy acostumbrada a vivir con nadie. Después hablamos de eso, no te preocupes. Yo te limpio, yo te limpio. No te preocupes por nada. Ok. Después me vas a quitar a Chirri y no puede ser. No, no. Sí, porque yo conozco el paño. Y como te veo. No, no, mi tipo. No es. Oye, tu tipo. No. No importa, pero igual, yo lo cuido. Okay. Entonces te voy a pedir, Tuti, que te despidas del público, que les digas tus palabras, porque Tuti, tú me acompañas durante el resto de toda la competencia, de todo el casting. Ok. ¿Ok? Bueno, mi gente, nada, aquí la Tuti para ustedes. Lo único que les puedo decir es que Tutiana jamás queda mal. Voten, señores, que aquí lo que viene se va a poner bueno. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Nos vemos allá afuera, ¿oíste? Ahora yo resuelvo el problema. Bueno, nosotros seguimos con más, así que ahora vamos a un corte comercial para recibir a Roberto. Bueno, a Roberto no, no sé quién vendrá por él, así que vamos a ver qué pasa.
Hoy me siento más segura ante la vida. Hago lo que me gusta, me veo como he soñado y todo lo que me propongo lo logro sin miedo. Los nervios están mal, porque vine desde Tampa para ver al doctor, a ver su opinión, que me dice si sí, si no, los retoques, así que vamos a ver. Ojalá que sí. Good, how are you? Good. Michael Merrick Surgery siempre se encarga de ti y si de verdad no necesitas los retoques, si no necesitas nada, ellos van a ser sinceros contigo. Yo confío en My Cosmetic Surgery. Bueno, por ahí se acerca una persona que no conozco. Puedes pasar, no tengas problema, no tienes problema. Tú aquí. Dime, mi hermana, espérate un momentito. Dime, mi hermana. Tú tan inoportuna como siempre. Sí. ¿Cómo tú estás, vieja? Yo estoy aquí en el casting que te hablé de la amiguita mía. Sí, la que se pone la pestaña conmigo, sí. Esa, ¿cómo te va? ¿Qué te pasa que te sientes esa voz así? Mi hermana, tú no puedes coger lucha con el vecino. Deja al vecino, mi hermana. Si te recauché es problema de él, déjalo. No pasa nada. Oye, vieja, ¿cómo estás? Dime de tío. ¿Se sigue haciendo caca en el chor? Ay, vieja, lo que estás pasando no es fácil. No es fácil, mi hermana. Bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Llámame más tarde por la noche. Porque yo estoy aquí ocupada, ¿oíste? Dale, sí, yo te recargo, dale. Está bien, mi amor. Un beso. Hola, oye. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas, mi vida? Bueno, yo soy Magali. Ay, Magali. Pero yo soy de Westchester, yo no soy de Hialeah. Ah. Y te voy a dar un consejo. Tú el elemento ese que se te está juntando aquí de Hialeah. Bueno, allá tú, te va a traer consecuencias. Ahorita se te empieza a perder el Marbellí, las cosas de la cartera. Tú verás. Ay, ¿tú crees que me pase algo? No. Que para poder llegar aquí, todas las personas que se presentan, primeramente tienen que hablar con producción, ellos se encargan de que no haya problema, así que yo no creo que vaya a ver. Qué linda tú estás. Ay, gracias. Me encanta este verde. Tú también. Yo estoy toda exótica. Ya te veo, toda rosa. Así mismo, y eso que yo venía ahora en el bus, muchachos, si tú ves lo que me pasó, yo subo al bus y se me pega atrás un muchacho, uno alto es rubio, a lo mejor tú lo conoces, de barba. Muchacho, y viene pegadita atrás de mí así, yo toda tímida, pegadita atrás de mí así, ¿tú sabes qué cosa era? ¿Qué? El maletín, que venía de gimnasio. ¡Ay! Pero nada, qué cosa más grande. Pero mira, historias como esa tengo para hacerte miles. ¿Verdad? Porque si algo yo tengo, mi amiga, es que yo he tenido novios. Lo que tú no eres capaz de imaginar. Bueno, pero antes de que tú me cuentes todo eso, yo quiero poner un videito para que las personas vean a Roberto, un amigo mío. Ah, vale. Dale, un amigo lo presenta. Que ha pasado por aquí otras veces y él evidentemente no viene hoy. Y entonces yo quiero presentárselo vale. Al público para que vean. Vamos a ver qué tal. Cómo ha estado en todo el proceso de casting. ¿Me lo permites un segundito? Claro que sí. Dale, vamos a ver entonces el videito de Roberto. Mi nombre es Roberto Lomonte, tengo 32 años, soy de La Habana, del municipio capitalino de San Miguel del Padrón. Estudié en la Universidad de La Habana y soy graduado de la Facultad de Contabilidad y Finanzas. Dice, vamos. Sí. Bueno, mira, de esta manera yo te estoy improvisando. Aquí todo el mundo sabe lo que está pasando. En Cantalo TV yo me estoy presentando. Hay mucha gente que está mirando, bueno, y estoy actuando. Y quiero que lo notes, para cuando tú votes, no te equivoques. Te lo dice este muchachito bien sencillo, que viene de La Habana, no de Manzanillo. Te lo está diciendo con un toque de comedia, pero el objetivo es con el sur, con Hidroel. Y bueno, estoy súper contento por la oportunidad que me están dando ustedes ahora y vengo a buscar la oportunidad que no tuve en mi país. Y bueno, pues nada, espero sea de su agrado. Bueno, Magalis, sígueme contando.
Sígueme contando qué te ha pasado. Oye, de lo más simpático. ¿De dónde tú vienes? Bueno, yo vengo de Westchester, como te comenté. Vengo de Westchester, pero yo soy internacional. ¿Sí? A mí me conoce el mundo entero, mamá. A mí me conoce el mundo entero. No pienses tú que yo me conformo con el producto nacional. No, nada de eso. Mira, yo he conocido y he tenido novios argentinos. Ven, oye esto, ven. Colombianos, mexicanos, Dios. Puertorriqueños, que me encantó, por cierto, dominicanos, gringos, chinos, portugueses, bueno, y cubanos también, ¿qué voy a decir? Ay, mi madre, tú eres internacional. Yo soy internacional, mamá, durísima, porque hay que pegar así, porque si no, imagínate. Entonces, ¿te estuve escuchando que tú arreglas pestañas? Bueno, yo hago pestañas, yo soy manicure, yo daba pedicure también, te tiño el pelo. Cualquier bueno, cosa. Tú eres un todo incluido. Así mismo, mira, por ejemplo, yo a mis novios le cortaba las uñas de los pies. Le cortaba las uñas de los pies, sí, porque a ellos les gusta. Pero tú sabes, mira, el argentino, por ejemplo, cuando él me veía, él era un poco celoso. Realmente él era un poco celoso. Sí. Él me decía a mí, pero vos sos boluda, Magali. Vos no puedes salir así a la calle. Vos no te estás dando cuenta de que es esa vestimenta que vos tenés. No está acorde con lo que tú eres. Lo dejé. ¿Verdad? Lo dejé porque no me dejaba ser yo. Claro, no me dejaba ser yo, niña. No me dejaba ser yo para nada. Para nada, para nada, para nada. Pero ni hablarte de eso. Mira, el colombiano, sin embargo, él era más festivo. Él era más chisposo. Le gustaba la fiesta constantemente. Él me llamaba por teléfono y me decía, ¿qué hubo, mamacita, pues? ¿Veniste para acá, para la tierrita? Que acá la vamos a recibir como Dios manda. Y le vamos a hacer una fiestecita bien chimba. Arriba, venga para acá. ¿Y qué pasó? Nada, tampoco fui. ¿Tampoco? Porque es que el amor a distancia, no sé, es una cosa que no me fluye. No me fluye estas videollamadas, esas cosas no me fluyen. Yo también no estoy sé, de acuerdo, no sé. Estoy de acuerdo contigo. Estuve a punto de ir. Sí. Pero no pero fui. Dijiste, no. Mira, pero tú sabes quién no me gustó de verdad. Que para nada te lo voy a recomendar, los mexicanos. ¿Por qué? Los mexicanos son un poco tacaños, niña. Sí. Sí. Pero una mujer tan bella. Sí. El mexicano que me decía, pinche Magali. Te pasas la semana sin hacer nada. Y yo chambeando. Te gastas un chingo de lana. Órale, andate a trabajar. Tampoco estuve con él. Tampoco estuve con él. No me gustaba. Bueno, ¿tú sabes lo que es eso? Entonces no han sido tantas experiencias, nada. Pero sí. Lo que los has tenido ahí, ya tú sabes. Tú eres una mujer muy bella. Mira, pero el puertorriqueño de Bayamón me encantó. Sí. Ay, ciña, sí. Mira, uno trigueño, él, alto. Pero parecido a Roberto. El más o menos. Pero un poco más atlético. Ya. Sí, él me decía así más o menos, ¿sabe cómo es la vuelta? Yo desde que empecé con Magali, a mí la vida me ha cambiado. Veniste para acá, para Puerto Rico conmigo, sentí el flow, sentí lo que es vivir en el caserío. Pero él quería que yo me mudara para allá con él. ¿Quién se lo dijo? No puede ser. Pero mira, había un mulato. Sí, porque esa es la otra parte de la historia. No pienses tú que esto es... No, mamá. Yo he probado de todo. El mulato aquel era largo. Era grande. Él era grande. Entonces, el mulato aquel me decía... Él era Santo Domingo. Él me decía... Tú tenés que entrar en razón. Ya tú eres ya una muchacha grande. Tú no puedes estar de novio en novio así. Tú tienes que formalizarte, hacer una familia. ¿Cuándo tú vas a venir para acá, para Santo Domingo, con tu macho? Entonces, yo le cogí miedo. Porque algo no me inspiraba confianza, así no me inspiraba confianza, que es mulato, no sé qué me pasaba con él. Ay, pero mira, el más simpático, te vas a morir de la risa. El más simpático de todos, ¿sabes quién era? ¿Quién? El chino. No. A sí, mamá, mira, el chino aquel tenía un programa de televisión. Sí. En Cuba, sí, mira. ¿En Cuba? En Cuba, el chino, vaya, fue donde yo lo conocí. El chino se llamaba Nipi Chin. Te podrás imaginar, con eso te lo dije todo. Mira, el chino aquel se paraba en la televisión cubana y hacía así. Hola amigo, bienvenido a Cochina al Minuto. En el día de hoy vamos a hacer un plato típico de la comida china, que consiste en salmón al ajillo. Para este plato tú necesitas salmón, ají, condimento y cosas. Bueno, imagínate tú. No. Imagínate tú en Cuba que no hay ni salmón y mucho menos ajo y condimento. Imagínate tú comiquísimo el chino aquel. Nada ni hablar. No duré nada con él. Nada, duré con él, nada con él. Mira, sin embargo, con el que sí me hubiera gustado estar, mamá, con el brasileño. Sí. Sí, el brasileño aquel. Yo estaba en Copacabana porque me lo gané. Mm-hmm. Me gané Copacabana, fui para allá por una carta de invitación que me hicieron, porque tú sabes que yo soy internacional, y estaba en la playa de Copacabana toda exótica. Yo aquella en la playa así dorándome, bronceándome en el sol.
Y de momento viene aquel brasileño, con sus pelos en el pecho. Así todo trigueño, con los ojos azules. Y me dice, yo soy un brasileiro de Curazao. Mi nombre es Rabinho Chiquinho. Yo me asusté. Y yo quiero conocerte. Quisiera tener una relación seria contigo. Mira, niña, todo el mundo quiere una relación seria conmigo. Yo no quiero nada con nadie. ¿Qué le pasa a la gente? Ah, bueno, pero bueno, eso no es malo. Pero estaba bonito, hey, estaba lo más bonito, estaba lo más bonito el brasileño. Oye, nada, y también tenía un gringo. ¿Tuviste un gringo? Oye, mamá, mira, el gringo, sí, el gringo aquel me llamaba todas las noches. Y me decía, hi, baby, what are you doing? Do you have any plan for today? I want to see you, baby. Y decía, no me hables en inglés, háblame en español. Nada, no pude contestar. Al final terminé con un cubano. ¿Estás con el cubano entonces? Terminé con el cubano, pero el otro día me defraudó. ¿Qué pasó? Me defraudó. Yo le dije, machi. Y él, ¿qué? Machi, la semana que viene. ¿Qué pasa la semana que viene? La semana que viene es mi cumpleaños. ¿Y qué tiene que ver que sea tu cumpleaños, Magali? No. Machi, yo quiero que tú me regales algo. Bueno, mira, ahora que tú lo mencionas, yo estaba mirando el Mercedes Win ese, que está parqueado allá al frente. No me digas que te vas a tirar con la guagua andando. Pues sí, ese Mercedes Win, tú ves, de ese mismo color te voy a regalar una licuadora. Mira, échate para allá, échate para allá. Hazme el favor. Oye, le he cogido un odio. Pero bueno, nada, niño. Entonces estoy. ¿Estás sola ahora? Así estoy sola. Ay, chica, qué cosa más grande. ¿Y qué quiere venir Magalis a hacer a este programa? Cuéntame, ¿qué quiere demostrarle al mundo? Ay, Heidi, ¿qué te puedo decir, niña? Yo quiero demostrarle al mundo tantas cosas. Porque este mundo está virado al revés. Sí, Pero bueno, nada. Quisiera, no sé, darme a conocer más. Que la gente me vea, que la gente se ría conmigo, que la gente se divierta. Porque yo sola soy un show. Yo sola soy un show. Pero bueno, vamos a ver qué oportunidad nos da la vida. Claro que sí. Mira, a mí me gustaría que me dijeras alguna frasecita tuya, algo que te identifique. ¿Me la puedes decir? Sí, la verdad es que sí. A ver. Mira, yo pienso que la grandeza de las personas no están por las veces que se... No se mide por las veces que se cae. Ajá. Sino por la capacidad que tienen para levantarse y seguir adelante en cada una de ellas. Me lo dijiste así, en un tono. ¿Sabes? No como eres tú, Magali, porque tú eres una gente bien arriba, yo te veo bien. Yo quisiera que me lo dijeras un poquito más alegre. Más alegre. La grandeza de la persona no se mide en las veces que se cae, sino en la capacidad que tiene cada una de ellas para levantarse y seguir adelante. Y si te lo dijera, si me lo dijeras en un estado de locura total, ¿cómo estaría Magali toda loca diciendo ese caso? La grandeza de las personas no se mide en las veces que se cae, sino en la capacidad que tiene para levantarse y seguir adelante. Ay, Magali. Oye, tú me has hecho hacer cada cosa a mí aquí. Bueno, lo tuyo no es fácil, mamá. Es que esto es un casting. Igual, mira, ahí hay mucho público mirándote ahora mismo. Ay, sí. ¿Y quién sabe? ¿Quién me estará mirando? Esto, mucha gente. Como yo tengo mierda aquí en la cartera. ¿Qué tienes ahí? Hay cantidad de cosas, niña. Tú sabes que nosotros las mujeres salimos con una cantidad de cosas en la cartera. Lo que menos uno se imagina. ¿Y por ejemplo qué tienes ahí, no? Bueno, nada, mi abanico, mi perfumito, tengo mi limita de las uñas. ¿Qué cómo huele tu perfumito? Para retocarme, y gracias, mamá. Es marca. No vayas a pensar tú que yo me he hecho cualquier cosa. No, estaba equivocado. Estoy buscando la limita de las uñas porque veo que me está dando un pellejito aquí. Y me lo quiero limar hace rato. Ay, yo después te presto una, que la tengo, pero la tengo en el bolso mío. Ay, niña. Oye, qué bien me la he pasado aquí contigo, la verdad. Ay, yo. Magali, a mí me gustaría mucho que... ¿Tú tienes alguna película preferida? Ay, las películas. Si ese es mi hobby. No te creo. Yo por la noche me tengo que ver una película antes de acostarme. De verdad. Si no, no me duermo. Muchacha. Ay. No, fíjate de eso. Me encantaría que me hicieras una escenita de una película que te guste mucho. A ver, deja ver. A ver. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ver. Yo no te voy a decir el nombre de la película. Ah, no. Ni al público tampoco. El público solo va a saber qué película es. Dale, ok. Bien, dice así. Con permiso. Me siento. No pude contener la tentación. Me encanta la fresa. Es lo único bueno que queda en este país. Ahorita lo exportan. Uy,
Si soy privilegiado, estoy encontrando maravillas. Yo te conozco a ti. Sí. Todos los días yo te veo cuando tú sales de la universidad. Mira, te invito a mi casa. Tengo muchos libros y fotos que te pudiera mostrar. Sí, porque yo soy fotógrafo. Por cierto, esa obra, buenísima. Compañero Torvaldo. Nora y Torvaldo. Quedaste maravilloso. ¿Qué te gusta más? ¿La fresa o el chocolate? Gracias, Magali, por esta escena tan maravillosa de fresa y chocolate. Gracias. No, gracias a ti, mi amor. Eres divina. Ay, mi amor, gracias, vieja. Ay, vieja, qué bien se te da todo esto. ¿Tú de la crees? Actuación. Sí, chica. Yo siempre quería ser actriz desde niña. Ya te veo. De verdad. Pero tú sabes que en Cuba uno de eso no se puede. No sé, no te da mucho espacio. Yo estoy muy feliz de que hayas llegado aquí. Ay, yo también, gracias. Igual te conviertes en una revelación. Ojalá. Yo creo que sí. Así que te voy a pedir, por favor, que le dediques unas palabras al público, porque Magali, tú me vas a acompañar en el resto de la competencia. Yo estoy muy contenta de que hayas llegado aquí. Ay, gracias, mi amor, gracias. Así que dale. A ese público bello y hermoso que me está mirando. Muchas gracias por verme, por seguirme. Sigan así de exóticos y bellos. Y bueno, nada, aquí está Magali para ustedes. Espero verlos pronto. Y bueno, nada, si les gustó mi presentación, nada, síganme en mis redes sociales. Y nada, un beso y un abrazo para todos. Un beso y un abrazo para ti también. Gracias, mi amor. Gracias por haber llegado. Y contigo me voy a despedir ya por hoy. Mi público hermoso, todas las personas que nos siguen, mañana tenemos más, mañana van a llegar otros participantes con nuevos retos, con nuevas historias, con algo nuevo para disfrutar entre todos. A ustedes les dejo mi beso de siempre y les digo hasta pronto. ¿Quieres ser una reina? ¿Quieres lucir una figura perfecta? ¿Quieres ser nuestra próxima belleza My Cosmetic Surgery? El primer paso es enviarnos tu número para una evaluación completamente gratis con el doctor de tu preferencia. ¿Qué estás esperando? ¡Tu reinado comienza ya! Conviértete en una chica Made in My Cosmetic Surgery.